Como en todo Chile, Mulchen también celebró este pasado domingo 29 de mayo el Día del Patrimonio Cultural. Esto con el objetivo de realizar una jornada festiva y de reflexión sobre los valores y el significado de nuestra herencia. Una hermosa actividad que ha sido diseñada bajo esta administración y liderada por el alcalde Jorge Rivas, quien destaca y da valor a este tipo de iniciativas que engrandecen la vida y participación de las personas a través del conocimiento de la comuna en donde viven. A pesar del mal tiempo, las familias pudieron disfrutar de esta actividad municipal coordinada con distintos establecimientos educacionales y organizaciones de la comuna. En total fueron 9 hitos que se sumaron para poder llevar a cabo esta ruta patrimonial, la cual nos invitó a soñar a través de la antigua estación de ferrocarriles por la Escuela Mulchen, los silos por la Escuela Ignacio Verdugo Cavada, la imprenta El Ideal por la Escuela Blanco Encalada, el Liceo Miguel Ángel Cerda Leyva, interpretado por el mismo establecimiento en conjunto con la agrupación cultural Antumapu, la Logia Regüén por la Masonería de Mulchen, el convento por el Liceo Nuevo Mundo, la Casa San Martín 12 por el Liceo Crisol, el Mercado Municipal por la Escuela Villa La Granja y por último el Edificio Consistorial por nuestro municipio. Muy contento por los recorridos que realizamos por cada una de las estaciones patrimoniales. Principalmente damos las gracias al Consejo Municipal y en especialmente al alcalde por permitir este tipo de actividades a través del Departamento de Cultura, donde da instancia a que alumnos de nuestros establecimientos participen en este tipo de actividades. Nosotros como Escuela Mulchen iniciamos el recorrido desde la estación hasta finalizar el consistorial. Eran 9 las estaciones que recorrimos y cada uno de los asistentes se fue contentísimo por la actividad realizada. Agradecemos a todas y cada una de las personas que nos acompañaron en este viaje por nuestro patrimonio cultural y a los establecimientos y organizaciones participantes. El trabajo en conjunto Educación Cultura una vez más dio grandes frutos.